Educativos es una serie de televisión que explorará los temas más actuales y relevantes en el ámbito educativo, desde la mirada de las instituciones, los investigadores, los especialistas, los académicos y el estudiantado. Esta serie está dirigida a comunidad universitaria y público en general, el cual tendrá un formato de mesa redonda en donde participarán especialistas a nivel nacional e internacional. Acompáñenos a la doctora Jacqueline Bucio y a mí a esta interesante aventura educativa, que nos hará reflexionar sobre los retos educativos que estamos afrontando. Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar que nos permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés y ansiedad de la vida, desarrollar habilidades, poder aprender, trabajar y contribuir a la mejora de la comunidad. Sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para el desarrollo humano, la toma de decisiones y para el establecimiento de vínculos afectivos. Además, es un derecho humano fundamental que nos brinda dignidad. Iniciaremos con el tema crucial para abrir la conversación: salud mental y bienestar en las universidades. Para ello, nos acompañan tres expertas panelistas en el área. Quisiera iniciar presentando a la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la FES Iztacala de la UNAM. Es supervisora académica de la Estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio en la FES Iztacala de la UNAM. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, CONACYT. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. También nos acompaña la doctora Raquel García Flores. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología y doctora en psicología con énfasis en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Obregón. Es docente y coordinadora del bloque clínico de la licenciatura en psicología en el ITSON y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Gracias, Raquel, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la maestra Paola Cristina Colunga Serralde. Ella cuenta con la licenciatura en psicología, maestría en orientación psicológica y actualmente es doctorante en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Desde el 2019 es la presidente de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia ACE, AMOP. Y también es responsable de la atención psicológica en la Clínica de Bienestar Universitario en la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, Paola. Muchas gracias. Quisiera comenzar con la primera pregunta. ¿Qué debemos saber de la salud mental y el bienestar específicamente en las universidades? ¿Quisiera alguien comentarnos al respecto? Sí, bueno, si quieren. Adelante. Creo que son varias cosas que tenemos que empezar a considerar porque la salud mental nos atraviesa a todas las personas, pero hay que tomar en cuenta los estadios de vida que son importantes y particularmente en universitarios, universitarias, tenemos la situación de que están en este ir y venir de que ya son adultos, pero no adultos, entonces se habla de esta adultez emergente en la que están transitando en esta identidad de quiénes son, pero a la vez está esta parte académica de que tienen que elegir ya a qué se van a dedicar, cuál va a ser su profesión. Entonces es una serie de situaciones que le empiezan a suceder a los estudiantes y que a veces se minimiza esta transición y realmente son etapas que se van cambiando, es un ir y venir. Aparte es, tengo que rendir en lo académico, pero también tengo que socializar, porque ya me interesa socializar, pero hay otras situaciones en las que hay que trabajar, y entonces o trabajo, estudio, ¿a qué le echo ganas? Hay personas que sí tienen las posibilidades de estudiar y que simplemente tienen un apoyo familiar, un sustento económico, que es más fácil acceder a la universidad, pero hay otras historias de vida en las que tienen que hacer su camino para poder realmente aplicar a una educación superior. Entonces, nos enfrentamos con demasiadas historias de vida, ¿no? Cuando son más pequeños en los estudiantes, como que las historias pueden ser un poco similares,
de cómo van avanzando y que lo que te toca es la prepa y vas avanzando, pero ya en la universidad nos podemos encontrar un universo tan amplio que no lo podemos homogeneizar tan fácilmente. Creo que eso es lo complejo de estudiantes universitarios. Gracias, Paola. Raquel, ¿quisieras complementar la pregunta? Sí, efectivamente la población universitaria, los estudiantes, es población vulnerable, la cual requiere de una atención adecuada, pertinente. Existe una gran demanda y en relación a la pandemia, pues hemos visto un incremento muy importante en las solicitudes de atención psicológica. Por un lado, eso nos da gusto que cada vez las y los jóvenes se preocupan por su bienestar emocional. Y por otra parte, pues es preocupante dada pues esta gran necesidad de apoyo psicológico y que rebasa en muchas ocasiones los recursos que dispone la universidad para dar una atención efectiva y, como lo comentaba la colega, pues en una diversidad de estudiantes, ¿no? Tenemos estudiantes que incluso vienen de otras ciudades, que sí hemos observado una mayor vulnerabilidad emocional debido a que son jóvenes que es la primera vez que dejan su hogar, su familia, y se enfrentan a tomar decisiones pues que anteriormente no tenían por qué preocuparse por ellas, y que definitivamente esto incrementa los niveles de ansiedad, de estrés, y que pues cuando no toman decisiones adecuadas, pertinentes, pues existe una percepción de poca autoeficacia, y que esto pues incluye en sintomatología depresiva. Y pues además de los estudiantes, también tenemos la población docente, que igual con la pandemia y toda la problemática social que estamos viviendo actualmente, que también se relaciona con la violencia, la inseguridad, pues sí, también es población vulnerable y que está experimentando altos niveles de estrés, por lo cual pues se requieren de diferentes programas, diferentes estrategias acordes a las necesidades de poblaciones específicas, lo cual complica aún más la atención a la salud mental en este contexto. Gracias, Raquel. Sin duda, cuando hablamos de comunidades universitarias, hablamos de todos los agentes, ¿no?, que están involucrados. Ya hablamos de los estudiantes o del estudiantado, del profesorado, que sin duda también, pues bueno, es importante atender la salud emocional y el bienestar de ellos, pero también los gestores, los administrativos, es decir, todas las personas que están vinculadas a la atención de la salud mental. En ese sentido, Carolina, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, cómo no. Pues yo veo la universidad, justo como dicen las colegas, como el termómetro, especialmente del grupo etario, la última etapa de más riesgo para que debuten algunos trastornos, para que la crianza y la herencia hagan de las suyas y se exprese, el termómetro de lo social, y también, como dicen, de un grupo de personas grande, grande, que nos dedicamos a atender a otras personas y que son jóvenes que en ocasiones no tienen claridad, no necesariamente tienen el apoyo, nuevos retos generacionales, que nos expone a un desgaste muy particular, porque a veces podemos hacer un poquito, a veces otro poquito, pero a veces no podemos hacer mucho cuando la problemática nos desborda, y que entonces también estamos ahí en el filo de presentar cuestiones como desgaste profesional, porque no podemos no involucrarnos. No podemos no irnos a casa sin dejar de pensar cómo vamos a ayudar. Y además pasamos largas jornadas en donde también nuestra vida ocurre en las universidades. Entonces, ¿de qué manera somos una comunidad muy particular con necesidades por tratar con personas? Claro, y en este sentido, sé que son muchas las señales que podríamos nosotros detectar cuando hablamos de salud mental y bueno, de riesgos, pero pudiéramos a lo mejor puntualizar algunas que serían de importancia compartir con la audiencia. ¿Cuáles serían estos indicadores de alerta? Raquel, por favor. Bueno, en los estudiantes es la expresión pues de toda esta sintomatología ansiosa, depresiva, que generalmente son los mismos compañeros
los primeros en identificar esta serie de cuadros. ¿Por qué? Porque existe pues una mayor proximidad, una mayor intimidad con los pares y bueno, a veces incluso llegan a expresar pues todo este malestar. Sí, también tenemos el problema del consumo de sustancias, que es una situación preocupante. Los accidentes automovilísticos, por ejemplo, aquí en Sonora, pues hemos tenido muchos casos de estudiantes que fallecen en accidentes relacionados con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol aquí en Sonora, pues es una de las principales motivos de preocupación en la salud y que pues también manifiesta esta pues esta incapacidad para manejar el malestar emocional, ¿no? O bien pues también producto de toda esta educación que se da en el entorno cultural y que pues obviamente influye en el estilo de vida poco saludable de las y los jóvenes. Y pues bueno, toda esta, y pues por otra parte, toda la sintomatología manifestada médicamente, físicamente, dolores de cabeza, los problemas estomacales, la vulnerabilidad en cuanto a la disminución de esta capacidad para hacer frente a las enfermedades, ¿no? Entonces, y obviamente, pues el COVID, ¿no? Muchas personas todavía están experimentando pues esta enfermedad y que, bueno, pues es una manifestación de que hay un sistema inmunológico bajo. Gracias, Raquel. Carolina, ¿quisieras agregar a este respecto? Sí, cómo no. Yo me quedé pensando en señales que pueden llegar desde el servicio médico. Muchos más estudiantes con síntomas de trastornos relacionados con el estrés, en donde algún órgano es el que representa el nivel de tensión académica, la tensión que tiene que ver con la socialización, trabajar en equipo, adaptarse a lo que comentaba la colega sobre migrar, en fin. Y muchos otros que más o menos funcionan, como pueden, que se van a enfermar tal vez en las vacaciones. Y un pequeño grupo que da señales tempranas, ya sea publicando textos que llaman la atención en las redes o que empezamos a identificar como docentes y también el alumnado, señales tempranas de que está sobrecargada esa alumna, de que está teniendo más ausentismo. Además, pues tenemos estos indicadores del estilo de vida, sobre todo privados de sueño, privadas de hambre, de alimento, no muy bien hidratados, en fin. Entonces, creo que tenemos muchas señales que nos preocupan, y especialmente cuando hacemos evaluación hacia el ingreso, podemos detectar lo que ustedes decían. Cada año en mi facultad al menos un poquito más de 3,000 estudiantes, en donde hay problemas importantes desde el bachillerato de sintomatología depresiva, ansiosa, exposición a la violencia, consumo de sustancias, y también algo que nos preocupa mucho son las conductas asociadas al suicidio. Bien. Paola, ¿algún indicador que quisieras agregar a los ya comentados? Sé que son bastantes, pero a lo mejor detectar algunos muy puntuales que como docentes, como padres de familia, podemos detectar, digamos que más rápidamente. Pues como padres de familia hay que detectar si el estudiante o la estudiante se empieza a aislar, a retraer, si empieza a tener cambios significativos de conducta, ¿no? De que antes disfrutaba de ciertas actividades, deja de disfrutar, está más irritable, se enoja. Algunos profesores luego reportan esto que decía Caro sobre lo que publican en redes sociales, pues a veces lo hacen en los ensayos, ¿no? Que les piden alguna tarea y en el ensayo hablan sobre la muerte. Entonces, como que no saben si eso es una señal de alarma o no. Algo que nosotros luego detectamos acá en servicio médico también es que llegan porque les cambiaron la dosis, ya están en tratamiento psiquiátrico, les cambian la dosis y vienen desregulados o somnolientos, o sea, se empiezan a sentir mal o tienen una crisis. Entonces, dificultad para respirar, temblor en las manos. Y entonces ahí es cuando nos damos a veces cuenta, porque ya nos avisan, ¿no?, de que hay una situación en servicio médico. Nos damos cuenta que están mal diagnosticados, mal medicados o tristemente
culturalmente luego tenemos esta parte de la automedicación en México o no le dan un seguimiento psiquiátrico. Falta más sensibilizar sobre este tema, de esta cultura de dar este seguimiento al tratamiento que me manda el psiquiatra y no tomarlo como se me da la gana, porque a veces lo que hacen es, ay, hoy me siento bien, no me lo tomo, mañana me siento mal, me lo vuelvo a tomar. Y así nos están llegando los estudiantes, es que hoy no tenía crisis y de pronto al día siguiente sí, me tomo la pastilla. Entonces tenemos estudiantes que o están con cambios de dosis o que no están teniendo un seguimiento psiquiátrico adecuado y nos rebotan mucho en servicio médico. A veces, como ya traen tratamiento psicológico y psiquiátrico, no llegan con nosotros, sino que llegan por otra instancia. Entonces creo que generar esta comunicación entre áreas ayuda a facilitar, a distinguir, porque hay coordinadores que luego nos dicen, es que algo pasa, pero no estoy segura, mejor consulto con los expertos, y entonces ya ahí vamos orientando, y así se va haciendo la sensibilización. Gracias, Paola. Y ahora me gustaría que platicáramos sobre los programas o servicios que se ofrecen en sus comunidades, en sus universidades, sobre salud mental. Seguramente son bastantes, algunas cuantas que ustedes consideren valioso comentar y compartir aquí. Doy la palabra a Carolina. Con mucha alegría, estamos en una época, a diferencia de cuando nosotras estudiamos, me parece, que los estudiantes tienen esta posibilidad de disminuir la brecha de acceso. Y también quienes hacemos investigación y estamos formando estudiantes, podemos hacerlo en esta sinergia. Entonces, en la UNAM, por ejemplo, hay un esfuerzo muy importante. Nosotros contamos con el privilegio de tener un centro de apoyo y orientación para estudiantes, un centro de atención psicológica para estudiantes de educación a distancia. Tenemos una psiquiatra, que es un lujo. Y además, en el centro de apoyo existen muchas estrategias. Crisis, emergencia, atención al suicidio, consumo de sustancias, rezago académico, diversidad sexual, en fin. Entonces, esto nos ayuda porque afortunadamente tenemos una alta demanda, porque los estudiantes pueden acceder a servicios de alta calidad, basados en la evidencia, gratuitos, y no hay un problema en temas de traslado. Excelente. Paola, ¿quisieras compartirnos? Sí, claro que sí. Aquí en la Ibero Ciudad de México lo que hacemos es que ya contamos con una clínica que se llama Clínica de Bienestar Universitario, donde se brinda atención psicológica gratuita a estudiantes y para colaboradores es a bajo costo. Igual es in situ, ahí tienen el servicio. Y lo que buscamos nosotros es dar intervenciones breves para que puedan orientarse a resultados, que se puedan formular ciertas estrategias para hacer frente a las situaciones que está presentando la persona. A veces también lo que necesitamos es hacer canalización o hacer interconsulta o referir con psiquiatra. Entonces tenemos el apoyo de un psiquiatra, nos apoya por horas, no tenemos tantos recursos. Tal vez como otros lugares, pero nos apoya un psiquiatra, hace valoraciones, entonces eso nos permite ampliar el panorama para que cuando hagamos una derivación lo hagamos con la mayor información posible. Aunado a eso tenemos talleres, pláticas, estamos implementando el programa de prevención de suicidio, que es que aquí nos ayudó Caro amablemente a orientarnos para cómo empezar estos primeros pasos dentro de la comunidad universitaria, ¿no? De acuerdo a los recursos que tenemos. Y justo este año estamos articulándonos con otras áreas para que vivan el bienestar de forma más integral, porque hay muchas áreas dentro de la universidad que ofrecen mil cosas y los estudiantes ni saben. Entonces dicen, nadie me atiende. No, hay muchos esfuerzos. Entonces falta que estén como más integrados, porque está el área de deportes, talleres artísticos, ¿no? Nutrición, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la universidad, pero simplemente es como articularlo más para que sea más fácil ese acceso. Pero algo que sí hemos visto es que no les da tanta pena buscar el apoyo, como que son más sueltos en cuestión de salud mental, van y se acercan. A los colaboradores, que ya el promedio de edad es un poco mayor, sí les cuesta un poquito más, y quién me ve y que no me vean, y ¿no? Tratan de evitarlo, pero bueno, es natural, ¿no? Es esta brecha generacional, pero obviamente todo lo hacemos fomentando la confidencialidad, porque a veces confunden al tener un servicio de atención psicológica dentro de la universidad que sea solo para cuestiones académicas. Entonces sí diferenciamos de que es emocional y tenemos un área de tutorías aparte, ¿no? Digo, no corresponde a nosotros, pero existen todos estos recursos. Muchas gracias, Paola. Raquel, en el ITSON, ¿qué programas tienen? Sí, aquí contamos con un programa de Universidad Saludable en el cual
tenemos equipo de médico, nutriólogo, y también de apoyo psicológico dirigido a las y los estudiantes. También tenemos el Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano, CAIH, en el cual se brinda apoyo psicológico a bajo costo. Se hace un análisis en cuanto a los ingresos que tiene la persona y poder considerar cuotas accesibles o incluso pues, no llegar a cobrar, ¿no?, por estos servicios, en el cual participan tanto terapeutas y estudiantes de prácticas profesionales que son debidamente supervisados, capacitados por docentes expertos en el área clínica. Por otra parte, pues tenemos pues muchas actividades relacionadas con la recreación, talleres artísticos, actividades deportivas, que también contribuyen a la disminución del estrés en las y los estudiantes. Y recientemente contamos con un programa de primeros auxilios psicológicos que es coordinado por la maestra Almadelia Silva. Ella es coordinadora de CAIH y continuamente se está dando capacitación a las y los estudiantes, docentes, incluso en universidades y escuelas externas a Dixon. Pues también va todo el equipo que generalmente es conformado por estudiantes de prácticas, quienes dan capacitación en primeros auxilios psicológicos, y esto pues también ha apoyado o ha disminuido estas crisis de emergencias, ¿no? Que generalmente llegaba la solicitud a CAIH y ver quién iba a ir al salón o pues al departamento en donde estaba el alumno en crisis. Entonces, ya al capacitar a más personas en estas estrategias muy específicas y sencillas, pues sí se ha logrado disminuir el número de crisis emocionales, o bien más bien atenderlas, ¿no? Atenderlas más oportunamente y que la misma comunidad contribuya al bienestar de la comunidad, ¿no? Que eso es lo que también estamos buscando. Por otra parte, la organización de conferencias, talleres relacionadas con la salud mental, en redes sociales, ¿no? Las redes sociales han cobrado relevancia y más a partir de la pandemia, y de esta forma, pues muchos estudiantes se están viendo beneficiados de esta orientación psicológica breve y la vinculación con la investigación, que actualmente Proyecto Emoción, liderado por la doctora Anabel de la Rosa, en el cual, pues con una plataforma virtual, los estudiantes están teniendo acceso a un tratamiento psicológico de calidad que obviamente pues está beneficiando su salud mental. Sí, ahí tenemos pues varias estrategias. Muchas gracias. No, a ti, Raquel. Sin duda, creo que todas las universidades han hecho un gran esfuerzo para tener un despliegue de estrategias diversas que permitan tener objetivos diferenciados, ¿no? Tanto desde la prevención hasta la intervención y también evidentemente en sus niveles de intervención, hasta los espacios y bueno, evidentemente condiciones que nosotros podamos atender desde las universidades, ¿no? Necesitamos, como bien lo comenta Raquel, vinculación, ejercicio de colaboraciones, redes de apoyo, ¿no? Porque evidentemente que es una tarea ardua y que estoy segura que, bueno, pues que todos hemos hecho el mayor esfuerzo, pero que aún tenemos retos importantes que alcanzar, porque como también ya comentaban, los indicadores de salud mental siguen en ascenso, sobre todo en nuestra población universitaria, tanto alumnado como profesorado, y que, bueno, pues las estrategias de pronto no se dan abasto, ¿no?, con la necesidad que tenemos ni los recursos pues destinados para ello. Bien, pues bueno, terminamos esta primera ronda de preguntas. Haremos una pausa y aprovechamos para que se comuniquen con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y en un momento regresamos.
podemos evaluar si lo que nos está estresando realmente es por una falta de tiempo o por una mala organización o por un pensamiento catastrófico que tenemos. Ya que evaluemos esas tres cosas, podemos empezar a tomar acción y podemos empezar a hacer pequeñas cositas día a día para lidiar con esa situación. Ser empático con sus sentimientos, el sentir, bueno, es parte de ser empático con él, ponernos como en su lugar sobre lo que está sucediendo, preguntar también es importante porque muchas veces dan como signos de alerta que claramente las personas suicidas no lo van a decir explícitamente, me quiero morir, pero hay signos de alerta, los cuales son aislamiento social, dejan de hacer cosas que les gustan, empiezan a despedirse con cartas, a regalar sus cosas favoritas, empiezan a dejar de hacer actividades que les gustan, empiezan a, pues sí, a aislarse, ¿no? Y son signos que justo nos gustaría que estuvieran alerta, porque ya cuando pues nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Tenemos como principal objetivo que chavos generen estrategias para chavos, es decir, a su propio grupo de pares, con la finalidad de brindarles estrategias de prevención en salud mental y que contribuyan a su bienestar a partir de 5 temas principales que ellos mismos han elegido. Estos temas que están predominando tienen que ver con regulación emocional, activación física, regulación del estrés, sexualidad y prevención del suicidio. Bien, como pudimos observar en el sondeo, pues bueno, hay y existen diversas estrategias, indicadores, señales de alerta que nosotros podemos identificar para el cuidado de nosotros mismos, pero también de nuestra comunidad. Y en ese sentido quisiera comenzar con nuestras panelistas a dialogar sobre los retos y los desafíos que tenemos en las comunidades universitarias para abordar este tema, tanto de la salud mental, pero también del bienestar. Comenzamos contigo, Carolina. Gracias. Pues efectivamente tenemos que recordar constantemente que somos un centro de apoyo, por ejemplo, ¿no? Que somos esa primera instancia que puede estabilizar, a veces nos toca hospitalizar, dar este primer camino para algunos estudiantes que van a tener no solamente un episodio de dificultad emocional, sino que van a ser diagnosticados con un trastorno mental que puede ser grave y que va a requerir acompañamiento a lo largo de la vida. Entonces, creo que uno de los retos es seguir teniendo estos tamizajes que nosotros hacemos cada año para detectar oportunamente, poder acercarnos de la mejor manera, siendo respetuosas de la privacidad y de la confidencialidad, de aquellos estudiantes que puedan tener o pertenecer a estos grupos de alta vulnerabilidad, acercarnos de maneras amigables, a veces con estudiantes que ellos mismos hayan denominado que tengan capacitación. Y sobre todo me parece, digamos, en un extremo tenemos a los estudiantes que van a necesitar tratamiento farmacológico y psicoterapia, pero tenemos otro extremo que es el reto. Seguir, yo creo, sensibilizando al profesorado, al área de tutorías, a funcionarios y funcionarias, trabajadores, seguridad UNAM, por ejemplo, porque todos y todas podemos ser aliados, podemos ser defensores, podemos también intentar acercarnos a tener familias mejor informadas, porque seguimos tratando con jóvenes cuyas familias a veces, al estar mucho tiempo en la universidad y otro tanto en la transportación, los ven poco y de pronto no tienen las herramientas suficientes para poder apoyarles. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer desde la universidad y haciendo nuevamente, decía yo, esta sinergia entre estar formando estudiantes que quieren hacer investigación, teniendo equipos o laboratorios de profesionales que están interesados en el tema, podemos cubrir estas necesidades en la medida de lo posible. Ahora, también creo que uno de los retos importantes es que los centros de atención psicológica para estudiantes universitarios y del bachillerato no siempre tienen un número determinado de colegas o de equipos, trabajo social, decíamos psiquiatría, voluntariado, con alta capacitación, supervisión. Entonces, todo eso es difícil sin presupuesto o poder dar un intercambio con los estudiantes o financiamiento de algún tipo. Y también cada uno hemos ido construyendo con los pocos recursos o con mayores recursos algún tipo, me parece a mí, de algoritmo de atención, intervenciones manualizadas en ocasiones, estrategias preventivas, pero de pronto estamos a veces un poco desconectados unos de otras y estamos resolviendo problemas
importantes. Entonces creo que hace falta que estuviéramos más cercanas, las que estamos en la trinchera, que pudiéramos ayudar quienes llevamos un camino más larguito en capacitar a aquellos que están iniciando y de esa manera poder establecer comunidades, grupos de trabajo, líneas de investigación sobre salud y hacer toda esta comunidad a nivel nacional de universidades saludables, universidades orientadas al bienestar, en fin. Excelente, totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, estos espacios permiten también visibilizarlo, hacer sinergias, vincularse, además de, evidentemente, otros espacios de formación y también de investigación. Paola, ¿quisieras compartirnos tu punto de vista? Es importante también ver que esta experiencia sea la mejor experiencia en una cuestión terapéutica, porque a veces es el único momento que tenemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajarlo como sesión única, no porque la intención sea que sea una sesión única, pero es que a veces no regresan, dependiendo de la etapa de cambio en la que se encuentren, conciencia de enfermedad, etcétera. Entonces, lo que buscamos, y eso le decimos mucho a nuestros estudiantes de maestría, es tienen que buscar la adherencia terapéutica o que sea abrir la posibilidad de que confíen en psicoterapeutas, porque a veces vienen de otras experiencias anteriores donde les ha ido mal, donde ya no confían y entonces están un poco renuentes, pero necesitan la ayuda. Entonces, por lo menos que ese contacto que tienen con nosotros sea como esa mejor experiencia desde la clínica, ¿no? Desde lo que se brinda en atención terapéutica. Y también ha sido todo un reto el capacitar a las personas, porque lo que nosotros hemos trabajado ha sido muy voluntario, lo de la brigada de apoyo emocional ha sido voluntario, las personas que están más sensibilizadas lo van haciendo, pero creo que esto debería ser obligatorio para todas las personas, porque la salud mental nos atraviesa a todas las personas, entonces es un poco lidiar con esta burocracia o ciertas formas de pensar de que la salud mental no es tan importante, entonces esos son algunos retos a los que nos enfrentamos, y otro es que también al ser una clínica de primera atención, no somos un hospital psiquiátrico, pero nos llega de todo, porque cada vez nos llegan situaciones más complejas, ¿no? Entonces los terapeutas que estamos ahí nos tenemos que estar capacitando constantemente, no somos especialistas en una sola, en un solo trastorno, por ejemplo, pero tenemos que tener esta capacidad amplia de saber a qué nos estamos enfrentando para atender, guiar, orientar, y también a los estudiantes que están en formación, guiarlos, o a los profesores que dan el acompañamiento, tutores, o que tienen la reunión con los papás, por lo menos darles como esas bases para que puedan dialogar con los padres de familia. Entonces, hay que bajar toda esta información, aterrizarla a algo que sea un lenguaje más común entre todas y todos, para que no se sienta que se está hablando de algo totalmente diferente, porque a veces así se siente con la salud mental, y eso no se toca, no se habla, porque nos van a etiquetar. Entonces, mientras más se hable del tema, creo que se va haciendo más fácil el poder entrarle. Entonces, son bastantes retos los que hay, pero no por eso creo que sean imposibles. Claro. Y bueno, se suma también esto que ya ustedes colocan en la mesa. Cada vez llegan más usuarios con un diagnóstico grave o crónico. Y también tenemos en contraparte pues el desgaste de los profesionales de la salud, ¿no? Entonces tenemos ahí una problemática severa que pues es importante también tomar en cuenta. Raquel, ¿quisieras comentar al respecto? Sí, así es. Definitivamente cada vez están llegando más casos crónicos que requieren atención especializada. Y desafortunadamente esta atención es cara, ¿no? En servicios privados, el servicio público está saturado, ¿no? En hospitales de tercer nivel, pues solamente hay un psicólogo para todo un hospital, por lo cual pues es urgente también el que exista una mayor capacidad de los servicios públicos para brindar atención especializada, específicamente pues psiquiátrica, que sabemos que en ese ámbito los psicólogos pues no tenemos ese acceso, ¿no? Pero sí, definitivamente el contar con mayores recursos en las universidades y en los servicios públicos puede marcar una gran diferencia. Por lo pronto, pues lo que estamos haciendo es apoyar a las personas para que vayan generando alternativas para hacer frente a las demandas que requiere su tratamiento y apoyarles en estas estrategias.
porque sí, definitivamente se requiere una atención adecuada a cada caso. Y obviamente, pues sí, no somos una clínica psiquiátrica, que a veces nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde? Pues ya es responsabilidad del estudiante generar sus propios recursos, ver en las alternativas. Y los vemos pues tan solos a veces, muchos son foráneos los que se encuentran estudiando sin apoyo de familias que trabajan y estudian con altos niveles de estrés y todavía con un trastorno psiquiátrico. Entonces el panorama es un poco complicado, sin embargo con el apoyo que estamos brindando actualmente, pues hemos podido ayudar a algunos estudiantes a que puedan continuar con sus tratamientos. Y también otra parte importante son las materias que se brindan a todos los estudiantes. En el caso de Litson tenemos la materia de salud y desarrollo personal. Esta materia es impartida por psicólogos y ellos de primera instancia a los alumnos de nuevo ingreso los van conociendo, van identificando, porque muchos estudiantes ni siquiera tienen un diagnóstico formal. Saben que han tenido problemas, pero nunca en su vida han sido diagnosticados. Entonces, es cuando el profesor psicólogo pues ya se acerca y dice, oye, he notado tales características, ¿qué te parece si vas a una evaluación? ¿No? Y de esta manera, pues hemos podido apoyar a estudiantes pues que no habían tenido idea de que tenían un problema específico y que merecen un tipo de atención especializada. Entonces, estas materias del bloque de formación general que existen en todas las universidades también son una muy buena opción para ese primer contacto con estudiantes que quizás nunca se han acercado a un servicio psicológico y que gracias pues este contacto con un profesor psicólogo, pues ya se animan y buscan pues la ayuda necesaria. Conecto tu respuesta justo con la siguiente pregunta y tema que quisiera que abordáramos. ¿Cómo es que desde las universidades podemos fomentar una cultura del bienestar o de atención a la salud mental? Y bueno, ya nos diste algunas pistas. Carolina, ¿quisieras comentar al respecto, por favor? Sí, cómo no. Pues hay estudios muy interesantes. Recuerdo alguno en la OCDE que habla de cómo tenemos esta obligación de formar ciudadanas y ciudadanos integrales, ¿no? A veces en algunas facultades el énfasis en lo académico, el alto desempeño, el ingreso al posgrado, el internado, en fin, puede de pronto nublar nuestra vista y justo nos damos cuenta que cuando ingresan a la universidad los estudiantes empiezan a dejar todas aquellas actividades que pueden ser de apoyo y que hablan de que la psicoterapia es fantástica, el tratamiento farmacológico, pero el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, las actividades agradables, el contacto significativo social, en fin, también fortalecen y no podemos perder esta humanidad, ¿no? Entonces, me parece muy importante que creo prioritario que esta preocupación por el egreso, ¿no? Por el rezago, por inclusive la eficiencia terminal, no esté por arriba del bienestar, ¿no? Llevando a veces esta buena intención del ranking, inclusive de la evaluación de las carreras, a bajar, porque puede ser una cuestión desde el organigrama, el estrés hasta los estudiantes, y que entonces tengamos una cantidad de desgaste. Incluso a veces tenemos experiencias de que en carreras muy particulares se configuran más abandono y que no es porque no les gustaba la carrera, que no es por algún problema académico, ¿no? Es porque hay una sobreexigencia de nuestra parte, dejando de lado esta parte humana. Entonces, nada en demasía, ¿no? Me parece a mí que sería ahí el balance. No es fácil porque hay presiones por todos lados, pero creo que hay que seguir trabajando en ello. Claro. Paola, ¿quisieras comentar brevemente acerca de este punto? Sí, creo que también algo que sucede son estas expectativas, no solo a nivel individual, sino la familia que exige, la sociedad que exige, ¿no? De, ya estás con, ya tienes esta edad, deberías estar haciendo esto. Y luego las personas dicen, hasta que tengo una licenciatura voy a ser alguien en la vida, como que asocian el éxito va
ligado a tener un título. Entonces, a veces solo se centran en lo académico para tener eso y de ahí ya resuelven lo demás. Así, ahorita no me preocupo, después se resolverá. Y creo que hay que cambiar esa mentalidad porque a final de cuentas uno va viviendo su día a día. Entonces, venimos de un sistema muy tradicional de que lo importante es la escuela, lo importante es lo académico y solo eres buen estudiante si sacas buenas calificaciones. Está muy asociado a la calificación. Entonces, creo que es todo un reto hacer este cambio de perspectiva para que se le dé peso a todas las demás áreas, ¿no? Y que esté más equilibrado. Como universidades nos corresponde bajar la información para que los estudiantes estén informados de todo lo que se ofrece, pero también pedir el apoyo de los coordinadores, tutores, etcétera, porque a veces esta exigencia va desde ahí, ¿no? De no alcanzaste el promedio, vas para afuera. Entonces, es un poco complejo porque se supone que el objetivo de la universidad es formar académicamente. Entonces, se contrapone, pero tal vez habría que cambiar esa visión de fondo. Claro, y todos seríamos corresponsables, ¿no? Del cuidado de sí, ¿no? De nosotros, pero también de a quienes estamos en servicio, que en este caso son estudiantes. Raquel, ¿quisieras agregar algo rápidamente acerca de este punto? Bueno, pues sí, definitivamente es de suma relevancia identificar a la salud mental como una prioridad en la comunidad universitaria. Todavía existe, pues, creencias acerca, muchas personas pues se avergüenzan de que las vean en los centros de atención psicológica, no quieren comentar que tienen algún tipo de diagnóstico y están sufriendo en silencio, lo cual pues puede estar empeorando su cuadro, ¿no? Entonces, sí, importante que toda la comunidad, desde las autoridades hasta los administrativos, estén conscientes, porque también la convivencia que se da de forma cotidiana, pues tiene una influencia en el bienestar. Esta competitividad entre estudiantes, por ejemplo, de medicina, ¿no? El aislamiento que viven los estudiantes de ingeniería en software, pues sí tendríamos que fortalecer esta difusión y acerca de la importancia que tiene pues el bienestar y la sana convivencia. Y obviamente pues todo va de la mano con el cuidado de la salud física, ¿no? Sí, definitivamente. Y un poco es regresar al origen, ¿no? Ya decía Carolina, los estilos, ¿no? Los hábitos saludables que tendríamos que fomentar desde nuestras comunidades universitarias de principio. Y bueno, pues ya ir trabajando diversas estrategias dependiendo pues un diagnóstico específico, un pronóstico también específico y teniendo claridad de nuestros límites, ¿no? De las limitaciones que también tenemos en nuestros centros, en nuestros laboratorios, nuestras clínicas y a partir de ello pues tomar decisiones, derivaciones, pues para nuevamente hacer red y vincularnos, pero siempre pensando que no podemos evidentemente solos o solas, sino que necesitamos siempre trabajar en colectivo y en comunidad. Bueno, hemos abordado varios puntos desde pues bueno, las estrategias que se tienen, las problemáticas asociadas, vinculadas con la formación, con la capacitación para la detección oportuna, ¿no? También desde el docente, en el aula física o virtual, ¿no? Que podemos tener estas detecciones, hasta bueno, pues ya hablar claramente de los programas específicos y los servicios que bueno, cada una de ustedes en sus comunidades universitarias pues ofrecen y ofertan a, pues, a sus comunidades. Me gustaría escucharlas acerca de, pues, a manera de conclusión y recomendaciones y de cierre de este primer programa. ¿Cuáles serían sus perspectivas acerca de estos desafíos, los retos, pero también creo que pues, con una visión positiva de lo que se ha logrado hasta ahora en términos de salud mental y bienestar? Comenzamos contigo, Paola. Gracias. Creo que es importante sí ver a la persona como un ser integral y que se vean todas estas aristas y que la salud mental es prioritaria. Pero creo que también desde la labor de la universidad es entender a la comunidad universitaria como un todo. Entonces, aunque sí el mayor porcentaje de la población que atendemos son estudiantes, no podemos dejar de lado a docentes, no tanto
no tanto solo para una capacitación para que detecten, sino porque ellos también la pasan mal a veces, ¿no? Entonces, y administrativos, personal de servicio, pues todos. Entonces, creo que como comunidad tenemos que verlo también de forma integral. Entonces, buscar esta horizontalidad para no hacer tanta separación y que ahora sí que un poco como estuvo en la pandemia de me cuido yo, nos cuidamos todos, un poco similar, ¿no? De si me estoy cuidando, estoy viendo por mi salud mental, pero también voy a ver por la salud mental de todos desde donde pueda, desde qué lugar es, ¿no? Desde solo te escucho, tal vez es lo más que puedo hacer, pero que no lo segmentemos tanto. Sí hacer mucha investigación porque necesitamos tener más información, pero ya al tratar de bajar todas las estrategias que abarquen a todas las personas para que la comunidad se haga más robusta. Muchas gracias, Paola. ¿Raquel? Sí, definitivamente hay que fortalecer la investigación en relación a las intervenciones psicológicas, las intervenciones basadas en la promoción de la salud, para que, porque pues necesitamos de intervenciones breves, focalizadas, efectivas, y mucha de esta investigación se hace en otros países. En México todavía nos falta estudiar aún más los efectos de estas intervenciones y sus beneficios en población universitaria, para que tengamos pues ya programas sistematizados. Me parece muy importante ya sistematizar todas estas estrategias y que estén funcionando pues de manera continua para poder atender las grandes necesidades. Y yo creo que estamos en ese proceso, además de vincularnos con otras universidades para conocer estas otras estrategias que están manejando y quizás pues replicarlas en nuestros entornos educativos para beneficiar a la población. Por otra parte, pues está la capacitación, muy importante. Aquí, pues nuestros principales aliados a veces pues son nuestros estudiantes de psicología, de prácticas profesionales, de servicio social, que esto también a ellos los enriquece para poder ejercer la profesión con calidad, con ética, que sabemos que todavía la psicología está enfrentando grandes retos en relación a la calidad de los servicios psicológicos y promover la terapia basada en evidencia, ¿no? Las intervenciones basadas en evidencia. Y en este contexto, pues me parece que podemos tener un panorama positivo si unimos esfuerzos y las autoridades pues conjuntan también las acciones de cada uno de los integrantes para tener un objetivo en común, que es la salud mental para todas y todos. Muchísimas gracias, Raquel, por tus comentarios y conclusiones. Carolina, si quieres cerrar este programa justo con tus reflexiones a partir de lo platicado. Y muchas gracias, Anabel. Pues a mí me parece que estamos en una época muy afortunada. Decía yo, a diferencia de lo que ocurría hace años, hay comentarios a veces que subestiman a las generaciones, pero a mí me parece que ahora tienen los estudiantes más probabilidad de vivir una vida que tenga mayor bienestar, que las estrategias están a su alcance, que pueden tener menos estigma, que puede haber más tolerancia. Las universidades nos caracterizamos por eso, ¿no? A la diversidad de todo tipo. Creo que tenemos que seguir impulsando otras estrategias preventivas, por ejemplo, materias que puedan impartirse, que estén incluidas en el plan de estudios. Pensar si tendríamos que también incluir la actividad física, reflexionar sobre qué estamos comiendo en las cafeterías, en fin, para entrarle al estilo de vida, ¿no? Y también me parece que es maravilloso ver cómo lo que a veces hacemos en las universidades logra que empiece a bajar, porque yo decía, la universidad es la tercera gran etapa del debut de las enfermedades mentales graves, pero el bachillerato es un espacio de altísimo riesgo para muchas conductas que nos preocupan, y pues en cada vez los datos nos indican debut en edades más tempranas, y que entonces todo lo que estamos acá logrando con muchos esfuerzos, con muchísimo apoyo institucional, de voluntariado, en fin, ya está llegando poco a poco
a docentes, psicólogos y psicólogas educativos, en incluso la escuela, la educación básica, ¿no? Entonces, eso también habla de que lo que se está haciendo y que está demostrado tener evidencia puede poco a poco convertirse en una política pública. Excelente. Yo creo que las tres panelistas expertas en este tema logran mostrarnos este panorama, tanto los desafíos como los retos, pero también de ello reflexiones positivas al futuro. Creo que vamos en camino, vamos en proceso, y creo que eso es muy benéfico. Yo creería, y bueno, finalizo diciendo que priorizar la salud mental y también el bienestar en las comunidades universitarias no solamente fortalece el desempeño académico, que sin duda se ha visto y la literatura científica lo apoya, sino que también promueve un ambiente de aprendizaje más saludable y equilibrado, tanto donde los alumnos, las alumnas, como los docentes pueden alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una experiencia universitaria gratificante y enriquecedora. Así que bienestar en el aula, física o virtual, y también promovamos cultura universitaria que esté más allá de las aulas para que promueva una salud mental en toda la comunidad. Pues bien, agradecemos a nuestras panelistas y el favor de su compañía y atención, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos.